Bienvenido a un nuevo tutorial en el que te voy a mostrar detalladamente cómo instalar el sistema para puertas deslizantes con freno DTC Track Pro, un herraje con el que es muy fácil trabajar y que responde a las necesidades del mobiliario moderno. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace para descargar el instructivo completo de este herraje en formato PDF. Los materiales y herramientas necesarias para la instalación del sistema DTC de puertas corredizas con cierre suave son dos cajas del kit Track Pro de la serie CS, uno para cada puerta, un riel de aluminio para la parte superior, un riel de aluminio para la parte inferior. Para cortar los rieles puedes usar una sierra ingleteadora o una segueta. Para el armado requerirás usar un taladro, una broca avellanadora, un destornillador con punta Phillips y para el trabajo en general te recomiendo adquirir un lápiz de grafito, un flexómetro o cinta métrica en milímetros, una escuadra en milímetros, cuatro prensas o sargentos y te ayudará mucho tener una cajita de tornillos autoenroscantes de 6 por 5 octavos de pulgada. El kit que aprenderás a instalar corresponde al sistema Track Pro DTC de la serie CS, que es un sistema de cierre suave para puertas deslizantes. Este kit puede variar dependiendo del peso de las puertas que vayas a instalar. En este caso es para puertas de entre 30 a 50 kilogramos. Cada caja contiene dos ruedas con amortiguador para la parte superior de cada puerta. Las puertas para este kit deben medir más de 70 centímetros de ancho. Dos ruedas para la parte inferior de las puertas. Y dos topes para los amortiguadores que se instalarán en el riel superior donde se deslizará la puerta. Igualmente contarás con un instructivo escrito que te describe detalladamente todas las medidas y pasos para la correcta instalación del kit. Toma las medidas internas de ancho y alto del armario. La medida de ancho es para saber las dimensiones del riel superior e inferior. La medida interna vertical es muy importante porque tus puertas deben medir 43 milímetros menos que esa altura para que funcionen correctamente con este sistema. Marca en los rieles la medida de ancho y haz los cortes de la manera más precisa posible. Utiliza una sierra ingleteadora o bien una segueta para este proceso. Realiza las perforaciones en los rieles con una broca avellanadora. Si utilizas un destornillador inalámbrico, selecciona la función de taladrar. Tanto en el riel superior como en el inferior, debes realizar las perforaciones avellanadas. Esto te permite que los tornillos queden correctamente empotrados. Realiza estas perforaciones a lo largo de los rieles con una separación aproximada de 50 centímetros entre ellas. Mide 10 centímetros desde el borde del armario hacia adentro del mismo, tanto arriba como abajo. Este espacio es necesario reservarlo porque sobre él instalarás los rieles en los que deslizarán las puertas. Ayúdate con una escuadra para medir 26 milímetros desde el borde inferior hacia adentro del armario. Esta marca te servirá para posicionar correctamente el riel. La sujeción de este riel la harás con tornillos de 6 por 5 octavos de pulgadas, que son los correctos para no maltratar el material del tablero. Como puedes ver, el riel superior lo instalarás al ras con el borde delantero. Para esta sujeción, emplea prensas que te ayudarán a mantener inmovilizado el riel mientras ingresas los mismos tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Coloca en la parte superior de las puertas las ruedas amortiguadoras. Deberás instalar una a cada lado. Dibuja una línea central guía para la colocación del amortiguador. Esto te permitirá ubicarlo perfectamente centrado con respecto al tablero. Mide 50 milímetros desde el borde externo de la puerta para determinar la posición de este herraje.
ingresa los tornillos que trae el kit en las perforaciones a los lados de cada amortiguador. La colocación de las ruedas inferiores tiene unas medidas adaptadas según las dimensiones de las puertas que vayas a colocar en el armario. En este caso las coloqué a 150 milímetros del borde hacia adentro, porque las puertas que estoy instalando son de 1200 milímetros de ancho. DTC recomienda como medida mínima para la instalación de las ruedas inferiores con respecto al lateral que sea desde 20 milímetros en adelante. Como puedes ver, el tope inferior de cada rueda permite colocar fácilmente en perfecta escuadra este herraje. Instala dos topes para los frenos en el riel superior, uno para cada puerta con los tornillos de 6x5 octavos de pulgada que trae el kit. Cada tope lo sujetarás con dos tornillos que insertarás en estas perforaciones. Coloca los topes insertados dentro del riel con esta pestaña hacia las paredes laterales del armario. La distancia del tope con respecto a la pared del mueble viene dada por los 50 milímetros a los que instalamos las ruedas con amortiguador en la parte superior de las puertas, sumándole 109 milímetros. Esa será la medida a la que insertaremos el tornillo del tope que va más cercano a la pared del armario. Instala la primera puerta, esta es la que va más adentro en el armario. Realiza esta labor con la ayuda de dos personas para que puedan orientar correctamente la posición de la puerta, la cual debe ser insertada primero en el riel superior para luego hacer que en la parte inferior la rueda entre dentro del canal del riel que le corresponde. Para ajustar la altura de la puerta y que esté derecha, tienes dos opciones. La primera es ajustar la rueda que va colocada en la parte inferior de la puerta, en donde al aflojar este tornillo permitirá mover libremente la rueda hacia arriba o hacia abajo. Con este tornillo haces el ajuste milimétrico. Una vez que lo ajustes en la altura que consideras correcta, lo inmovilizas apretando el otro tornillo nuevamente. La segunda opción es mover este pin que está en el tope del freno insertado en el riel superior. Ajusta este pin con este tornillo para que suba o baje según lo necesites. De esta manera, la inserción del freno en el tope la podrás ajustar adecuadamente. La siguiente puerta a colocar es la que va delante en el riel. Puedes ver que no se instalaron tiradores o manijas que sobresalgan para no interferir con el movimiento continuo de ambas puertas. Si lo deseas, puedes instalar unos empotrados o un perfil tirador. Espero te sea muy útil la información de este video instructivo y puedas aplicarla a tus futuros proyectos inmobiliarios. Recuerda dejarme un me gusta, comparte este tutorial y déjame tu comentario. Nos vemos en un próximo video.